Hi, my name is David Arengel, and I am an immigration staff attorney at Neighbors Link. And today we're going to talk a little bit about how the wrong help can hurt you regarding choosing who helps you in your immigration matters. Hola, mi nombre es David Arengel. Soy abogado de inmigración con Neighbors Link. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo la ayuda equivocada puede hacerle daño en su caso de inmigración y cómo elegir un representante adecuado de inmigración que en verdad le pueda ayudar con su proceso. Entonces, primero, ¿quién puede ejercer la abogacía de inmigración en Estados Unidos o quién lo puede representar? Lo puede representar abogados de inmigración y también representantes acreditados por el Departamento de Justicia. Las personas que no lo pueden representar o ejercer son notarios o cualquier otro consultor de inmigración. First, who can practice immigration law in the United States? Attorneys can practice immigration in the United States, and also accredited representatives by the Department of Justice. Those that cannot are those that are notaries or anyone that says that they are immigration consultants. They cannot practice immigration law in the United States. So attorneys, they can provide legal advice and representation before EOIR, which is Immigration Court, and USCIS. Additionally, accredited representatives by the Department of Justice, they can represent immigrants before USCIS and in certain specific cases before EOIR, which is the court. Those accredited representatives, though, must work for a nonprofit organization that provides immigration legal services to low-income clients. Those who cannot notaries, they can notarize affidavits, but they cannot provide representation before any government entity, the court or USCIS. They are not attorneys, and they also cannot provide legal advice or accept any type of fees for any legal advice that they do provide. Under New York City and state law, immigration consultants can only provide clerical services, such as translations and mailing documents. They cannot provide any representation before the court or before USCIS, and they also cannot provide you with any legal advice at all. Los representantes de inmigración, los abogados, ellos le pueden dar un asesoramiento jurídico y representarlos en la Corte de Inmigración o con USCIS. Los representantes acreditados por el Departamento de Justicia lo pueden representar ante USCIS y en ciertos casos específicos los puede representar en frente de la Corte de Inmigración. Pero los representantes acreditados solo pueden trabajar para una organización sin fines de lucros que entregue servicios legales de inmigración a clientes con bajos recursos. La diferencia con los notarios le pueden notarizar documentos, pero ellos no pueden representarlo frente a la Corte ni con USCIS. Los notarios no son abogados y no pueden darle asesoramiento jurídico ni aceptar honorarios ni cobrarle por darles esa información sobre inmigración, sobre el asesoramiento jurídico. Adicionalmente, los consultores de inmigración en el estado de Nueva York solo pueden prestar servicios administrativos como traducir documentos o enviar cualquier documento, pero ellos no pueden representarlo no tienen ninguna autoridad de representarlos ni con USCIS o enfrente de la Corte de Inmigración, y no son abogados, y como no son abogados no pueden proporcionar asesorías legales, no pueden darle de consejos legales ni aceptar ningún dinero por darles ese cualquier asesoramiento. Ahora, ¿cómo se puede elegir correctamente el representante legal? ¿No? Primero hay que hacer preguntas. Antes de contratar a un abogado, pregúntele la experiencia y el tipo de casos que han tomado, si son similares al caso suyo. El estilo de comunicación del abogado y también el costo de los servicios es muy importante preguntar para uno saber antes de contratar y firmar un contrato con un abogado. El segundo paso que hay que tomar es consultar las opiniones sobre el representante de otros clientes o de miembros de la comunidad. Es muy importante porque
preguntar eso porque cada persona que ha estado en contacto con ese abogado tiene su propia opinión. Entonces es muy importante saber exactamente cómo ha manejado casos anteriores para asegurarse de que van a llevar su caso de la mejor manera posible. Tercero, revise las credenciales de los representantes. ¿Tiene licencia o autorización en algún lado? ¿Tiene en la consulta o tiene un sitio web? ¿Aparecen en la página web? Y también puede comprobar el estado de la autorización de cada persona con estas en estas páginas web que aparecen en la pantalla. Now, how do you pick the best representative? Little step-by-step guide here. First, ask question. Before you hire anyone, ask about their experience and the types of cases that they handle, and make sure that they're able to handle a case similar to yours, and make sure that they have the experience to do so. Ask about their communication style and the cost of research before you sign any type of contract or retainer with them. Second, check reviews about the representative from other clients or community members. It's very important. Word of mouth is very important. So ask how they treated other clients. Ask how their case was handled. And that way you get a better idea of how they are going to treat your case and how they're going to treat you. So that's very important. Third, you can review their credentials, the type of license or authorization that they have. Do they have a website? Are they listed on the website? And then additionally, you can check their authorization status on the websites that are here on the screen. So what are the rights and responsibilities? So the rights, they should, the attorney or the accredited representative should provide you with a contract or a retainer in a language that you understand and that you will both sign. The contract should include the description of the services that are being provided and the charges and the schedule of when those fees are due. You are entitled to a copy of all of your documents and you can always change your representative. The responsibilities. The responsibilities are you should sign something. You should never sign something without reviewing it in your own language and understanding every part of it. Always keep a copy of the receipts of any payments that you've made. Keep a name of the representative, their address, phone number, and their email address. And if your phone number or your address or any of your information changes, just be sure to keep your representative, keep the person that's representing you informed of any of these changes so that they may have do things on their end if they have to. Ahora, los derechos y las responsabilidades. Los derechos, el representante, la persona que lo está representando, le debe dar un contrato, un anticipo, en un idioma que usted entienda y que ambos firmen. El contrato también debe incluir la descripción de los servicios que le están dando y los honorarios y un calendario de cuándo cada pago tiene que ser y cómo va a ser. Usted tiene un derecho a una copia de todos sus documentos, de cualquier documento que tenga que ver con su caso. Y acuérdese que usted siempre, en cualquier momento, si no está feliz o desea cambiar de representante, usted tiene el derecho de cambiar del representante. Las responsabilidades son las siguientes. Primero, nunca firme nada sin revisarlo en su idioma y que usted entienda cada parte del documento que está firmando. Si está haciendo algún pago, conserve un recibo o una copia de cada pago que hace. Tercero, conserve una copia del nombre, dirección, teléfono y correo electrónico de la persona que lo está representando. Y cuarto, si cambia de teléfono, de dirección o algo en su vida cambia, mantenga informado al representante, así ellos, si tienen que hacer con esa información, lo pueden hacer lo más rápido posible. Ahora, banderas rojas. Primero, pagar formularios en blanco. Esas son cosas que de pronto se ven un poco raras si las ven, ¿no? Entonces hay que estar al tanto de este tipo de cosas. Por ejemplo, pagar formularios en blanco cuando exigen el pago de inmediato y sin darle una oportunidad de revisar completamente los documentos antes de firmarlos. Cuando se niegan a entregarle copias de sus documentos. O firmar documentos o algún tipo de formulario que todavía no están llenos, que están en blanco. Esas son cosas importantes que ver y de tenerlas al tanto. So what are some examples of some red flags that you should be looking out for?
paying for blank forms, requiring payment right away, or not giving you an opportunity to fully review the documents before you sign them, refusing to give you any copies of any of your documents, and signing blank or false forms. So what do you do if you do see a red flag? You can file a complaint. You can file a complaint with the Federal Trade Commission with the website on screen, or you can also file one with the Department of Consumer Affairs. So the website's also on the screen. Second, make sure to reach out to a legal service provider for a second opinion. So the New Americans Hotline is on the screen here for you to reach out to a legal service provider if you do need a second opinion. ¿Qué pasa si crees o es alguna bandera roja? Primero, puede presentar una denuncia a la Comisión Federal de Comercio. La página web está aquí en la pantalla. O también puede hacerlo con el Departamento de Asuntos del Consumidor, que la página también está aquí en la pantalla. Y también tiene la opción de solicitar una segunda opinión a un proveedor de servicios jurídicos. La línea directa para los nuevos estadounidenses está en la pantalla, la que pueden llamar por una segunda opinión.